No, lo que estaba diciendo usted es correcto. Lo que pasa es que España, en las encuestas de valores, sale que, no que sea un país que no sea capitalista, pero sí que los valores de la población no son capitalistas. Es de los países, digamos, que más rechaza el capitalismo. No sé, en el ámbito occidental, en el ámbito de la OCDE, es uno de los que más rechaza el capitalismo. No sé a qué se debe, pero sí que es un país que es muy, no en su práctica, pero sí en sus ideas, que es un país que es bastante refractario a ese tipo de ideas. Por eso hay que, bueno, siempre es bueno discutirla, ¿no? Sí, totalmente. Es más, es que cuando tú te dices que eres un capitalista, está como mal visto. Yo a veces me digo, yo soy un turbocapitalista y la gente de la calle se puede pensar que soy una persona inhumana, explotadora, una persona que quiero ver a niños de 5 años trabajando en condiciones. O sea, la palabra tiene una connotación muy negativa, capitalismo, aunque no, aunque yo, como sé que no la tiene, sino que esto justo lo contrario, yo la reivindico, ¿no? Pero en Es ciencia. que ahí está la clave. El problema a lo mejor es nuestro, que no sabemos explicarnos bien. Probablemente sea, por lo menos en mi caso, a lo mejor no me explico bien o no soy capaz de explicarlo en qué consiste esto. Pero si yo estoy en estas cosas, es básicamente, ya lo dije muchas veces, es por acabar con la pobreza, porque los niños no tengan que trabajar, porque no haya miserias. Y creo que es el único sistema que a lo largo de la historia lo ha conseguido. Y lo está consiguiendo. Es que totalmente, Si además no, es no que. estaría aquí. A mí los ricos, repito, no me importa, no me interesa especialmente. Saben defenderse bien en cualquier sitio por su mentalidad. Preocupa a los más pobres siempre. Totalmente. Es que el rico ya tiene la cabeza amueblada, sabe perfectamente de economía, de política, sabe lo que es un activo, sabe lo que es un pasivo. No hay que ayudarle, sabe perfectamente cómo salir del sistema. El Tampoco es problema. ayudarlo, es explicar. No, yo no te quiero ayudar a nadie, o sea, no soy un paternalista que tenga que explicar a Sí. los demás cómo tiene que ser. Simplemente explicar ideas por si alguien como usted las ve o las ve en su cabeza, pero nunca se las han explicado. Es algo que me pasó a mí. Yo muchas ideas las tenía, pero nunca las vi explicadas formalmente o de forma elaborada, sino que eran Sí. instrucciones. Para mí después en la universidad, en otros sitios me decían que era falso lo que yo pensaba, ¿no? Tuve que con el tiempo descubrir que, bueno, se podía explicar esto de forma, argumentarlo de forma racional y de forma elaborada. Que Mira, es lo que intento. yo en mi caso fue, mira, mis padres son funcionarios y yo siempre he vivido con la mentalidad de esta funcionarial, incluso me había preparado, estudiaba. Y bueno, el camino que te seguían desde el inicio de la escolaridad y vas viendo el reflejo de tus padres es que tú estudia, hace un bachillerato, hace una carrera universitaria y luego oposita, hace profesor, hace sanitario, etc. A mí el chip me cambió cuando yo, cuando tenía 22 años, me puse a trabajar con un amigo que montó una empresa, se hizo autónomo. Pidió un préstamo de unos 30.000 euros y me puse a trabajar con él como simplemente trabajador. Pero en ese momento yo vi lo que era montar un negocio. Y vi lo que es arriesgar, lo que son los intereses, la cantidad de impuestos que estaba pagando, la cantidad de horas que le estaba echando. Y ya realmente ahí empecé a tener una disonancia cognitiva de decir, ostras, todo lo que me habían comentado no es del todo así. Aquí hay una gente que se lo lleva fino y gente que se deja la vida. Entonces, ese fue mi punto. Incluso tengo escritos, cuando pasaba tibio socialdemócrata, tengo escritos del Facebook del año 2010 que los leo y no tengo las ideas que tengo a día de hoy. Pero sí que es cierto que había una transición, ¿no? Y es un poco lo que le está pasando a muchísima gente que vive en este mainstream, que es España, ¿no? Que es que el sistema te forma para ser un empleado y rendir pleitesía al sistema. Bueno, el currículum universitario básicamente es eso, es un currículum para ser, creo yo, para ser funcionario, ¿no? Porque Sí, totalmente, todo está totalmente. medido por notas con, todo es un número, usted tiene una media de 4,3 sobre 5, o tiene una media de 8, tal, y todo se reduce a números, si entras en números, entras en un puesto de trabajo o no entras en Efectivamente. otro, o sea, es todo así, en vez de valorar, ¿no? Por ejemplo, el propio sistema funcionarial, que se podría discutir. Es que Yo es trabajo más. dentro del público, pero yo no intento no tener mente de funcionario. Es decir, que yo no tengo horarios, yo trabajo todo Sí. el día. Intento Efectivamente. explicarme. Es decir, y ese tipo de cosas son las que me gustan. Por ejemplo, el funcionariado, ¿no? Toda esta idea de que hay que hablar a la persona por un examen. Exacto, es una carrera de obstáculos. O sea, A ver, nadie contrataría, por ejemplo, a un vendedor de zapatos o un trabajo, incluso un trabajo profesional como los suyos, porque le hagan un examen. Es sí, una desviación total. de fines. Entiendo que se busca la objetividad, ¿no? Es una desviación de fines. Habrá que trabajar a la persona. Y habrá que ver si el sector público, por ejemplo, podría ser cambiado o no. Eso lo veo Otros difícil. países del mundo no operan con sistemas de exámenes. Operan, pues bueno, pues lo contratan usted como se contrata un trabajador más, lo ponen a trabajar y si funcionaría, pues va siguiendo y si no funcionaría, pues sí que aquí Es que se desvía.
con la búsqueda exclusiva de la efectividad y se piensa que el mejor desempeño para un trabajo es hacer un examen. No, lo que estás midiendo es la capacidad de hacer exámenes, que es para lo que Efectivamente. nos entrena en el sistema educativo. Yo es una cosa que Memorizar es una me gustaría esponja. por lo menos discutir, ¿no? Sí. Es más, es que si nos fijamos, la manera en que la gente accede al sector público no es por un tema de actitud, es simplemente el que es más bueno memorizar un examen y vomitar el examen y sacar la mejor puntuación de la posición, sin importar si a esta persona le gusta su trabajo, si es una persona con buenas actitudes, es una persona motivada, es una persona que transmite positividad. No hay nada, es totalmente. No, no, tú has sacado mejor nota, pues ya está, ya te ha tocado la lotería. Te toca trabajar 30, 40 años en algo que a lo mejor es que no te importa ni te gusta y lo haces a desgana, pero es que tampoco hay incentivos para que lo hagas con gana porque es que tampoco te pueden despedir. Claro, no, yo creo que yo en el sector público la gente es muy, muy, muy válida. Yo creo que a veces el sistema como que los apaga un poco. Ah, totalmente, Les también. Se quita la fuerza que tienen. desmotivan. Porque hay una Yo gente excelente, creo que se trabajando, desmotivan. y empiezan con una fuerza tremenda, por lo menos en mi sector. Y después se van amoldando. Yo creo que es parte de esto. Pero a veces no lo veo en el sector público. Veo gente, por ejemplo, pues de carácter hosco, ¿no? Porque son así, porque son carácter seco o no muy agradable, de atención al público. Y gente como más agradable en otros sitios, ¿no? Porque sacó el examen para atender al público. Efectivamente, sí. Pero no, Eso después pasa. no le gusta estar con la gente, no le gusta atender. Y hay Sí. otras personas que ese carácter más seco, que a lo mejor vale para un puesto directivo, para un puesto de control, cosas, pero tiene puesto ocupado por gente que aprobó otro examen, pero que sus características no son las adecuadas tampoco para ese puesto. Un puesto de control tiene que saber qué decir, no, tiene que tener un carácter más seco, por lo que sea, por el tipo de trabajo. Pues no los adaptas, no los puedes adaptar. Tienes que ponerlos donde sacar el examen. Así es, sí. ¿Tú, Alfonso, quieres añadir algo que no dices nada? Sí, no, no, es que me parece, afortunadamente en Suiza, lo que usted estaba diciendo, los puestos de funcionario, la gran mayoría, son contratados por año, ¿no? Los ayuntamientos y tal, y tienen una motivación completamente diferente, no tiene nada que ver con lo que pasa en España. Y bueno, es un problema de asignación de recursos, ¿no? Efectivamente, muchas veces yo tengo visto mis compañeros de la carrera que eran brillantes y acaban en un puesto de funcionario que no le corresponde y desmotivadísimos, ¿no? Afortunadamente, bueno, es una de las grandísimas diferencias en Suiza, la diferencia enorme que hay gran diferencia en el sector privado, pero sobre todo la eficiencia del sector público comparado con el español es que es el día y la Pero, noche completamente. y aparte, pero también es un tema de incentivos. Claro, es que el español a día de hoy sabe que en el sector público se está ganando una media de un 30 o incluso un 40% de media con sus homólogos en la misma posición. Y claro, las alternativas que tienes, si tú lo que buscas es una estabilidad, pues claro, es difícil encontrar una estabilidad en un empleo en España. Entonces, claro, es un tema de incentivos. O sea, salió hace poco, vi de que no sé si 200 y pico mil personas estaban preparando para opositar a ser carteros en correos. Dices, yo, de verdad, toda esta gente que está allí tiene la vocación, ¿realmente les gusta el trabajo? No. O sea, se ha llegado a un punto en que es un poco triste, gente joven, dices, ¿de verdad, con tan poco te conformas? Con el mundo a día de hoy, que siempre lo he dicho, lo mejor que tiene España es su pasaporte. No es como antes, que a lo mejor vivías en un país y no podías salir, yo qué sé, habías nacido en la RDA, no. Tú aquí tienes todo el mundo que te lo puedes comer. ¿Qué le pasa al español medio? Que le falta esa energía. No sé. No, claro, pero eso digo, bueno, es todo, no sé a qué se debe. Me gustaría saberlo, ¿no? Esa mentalidad. Y después, claro, a lo mejor el cartero es un trabajo tan digno como cualquier otro trabajo. Yo no te digo que hay carteros que no quieren ser carteros. Exacto, pero es la Ese es el motivación problema. Hay no es carteros que están ahí vocacional. porque es un puesto de trabajo seguro, por lo que sea, Efectivamente, porque efectivamente. hay gente que le gusta. Carteros de antes le gustaba el trabajo porque hablaban con todo el mundo, se movían, Sí. hacían cosas. No, hay gente que le gusta el trabajo, pero yo veo que a lo mejor muchos carteros son otro tipo de trabajo, ¿eh? No solo el cartero. Efectivamente. No es porque le guste ser cartero, es porque tienes un trabajo fijo, ganas un sueldo, no te pueden despedir. Básicamente, si es un en vez de buscar carteros, pues que le guste ser carteros, ¿no? Efectivamente. Pero Porque. claro, por ejemplo, en Suiza, ¿qué pasa? Que el sector privado en Suiza es un sector que se gana más que en el sector público. Entonces, y aquí ya partes de un incentivo perverso que ya no lo tienes. Que es, si yo me esfuerzo, tengo oportunidades de ganar muchísimo más en el sector privado en Suiza o cualquier país capitalista, como por ejemplo Estados Unidos, que trabajar en el sector público. Pero es que en España es totalmente lo contrario. Es, si yo me voy a esforzar mucho, me voy a dejar la piel y al final me van a crujir a impuestos, es que me sale mucho más rentable trabajar en el sector público, ¿no? Y si no tienes muchísimas ambiciones en la vida, tu máxima aspiración es, bueno, irte con los amigos de copas y tener una hipoteca y no hay más, pues
muchísima gente compra esto. Bueno, prácticamente todo el mundo en España. No, pero digo que es el sistema español, está pensado para aprobar exámenes. Sí, en sí, consecuencia, sí. Muchos universitarios, cuando acaban, lo que saben es hacer exámenes. Sí. Porque se están entrenados para eso. Pues. Es así. Ahora, nunca montaron una empresa, nunca hicieron. ¿Qué sabemos hacer bien? Y es normal, ¿no? Yo no lo he hecho para ninguno. ¿Qué sabemos hacer bien? Pues hacer exámenes, pues vamos a hacer otro. Porque el vamos a hacer otro y ganamos un puesto de trabajo de por vida. Porque es lo que sabemos hacer. Y porque es y que la solución, es la solución como más obvia para muchas personas, y es normal que lo seas. Porque el tipo de educación que tenemos es la que nos lleva. Digo, yo soy un chico o una chica que saqué buenas notas, sé estudiar bien, sé repetir y hacer. Me da un programa y no sé hacer bien. Bueno, pues no voy a buscar un puesto de trabajo de acuerdo con eso. Sí, básicamente, yo una cosa que veo es que mucha gente cuando acaba los estudios tienen como unos problemas existenciales o unas ansiedades porque se han pasado toda la vida no solo aprobando exámenes, sino que se han pasado toda la vida obedeciendo órdenes, en el cual han hecho lo que el sistema educativo les ha dicho: usted tiene que pasar por estas verjas como un venado. Claro, llega un punto que es como que una persona que está toda la vida en la cárcel ha nacido en un sistema carcelario y de repente lo echan de la cárcel y dice: vale, ¿y ahora qué hago? Ah, eso a tu criterio. O sea, estás en un momento, pasas de 0 a 100, es decir, de acatar y pasar pruebas de obstáculos sin realmente plantearme si lo que estaba aprendiendo es útil o no, a de repente decir: búscate la vida. Ah, ¿y eso qué significa? ¿Que tengo que hacer esto? No, no. Asume tú tu riesgo, asume tú la gestión de riesgo y asume tú las pifias que puedas cometer. Algo que es totalmente fuera de lo que tú has vivido. Y tu valoración depende de cómo te desempeñes en ese sistema. Te dice que si eres bueno es porque llevas 9, 10 y notas muy buenas, ¿no? No porque sepas hacer un negocio, no porque sepas trabajar. Trabajar en lo tuyo, que a mí todo me parece muy digno. Yo soy el defensor también del trabajo obrero. No solo, a mí una cosa que también me gusta es que el capitalismo no es solo bueno para el empresario, sino a mí me gusta porque es bueno para el trabajador. Totalmente. Esto se ve en Suiza, lo vemos cada día. Las habilidades propias para el trabajo muchas veces no se valoran o no se tienen en cuenta. Y tienen en cuenta efectivamente la capacidad pues, de seguir unas normas, de aprobar unos exámenes y te consideras que eres muy bueno si llevas siempre lo máximo en esas normas. Es el currículum de profesores de universidad. Pero una pregunta, es lo que se busca como máximo objetivo, porque si tienes media de matrícula, tienes media de matrícula en la universidad, lo más normal es que te den una beca para seguir a la universidad. Es lo que pasa. Y es el currículum. Y si lo haces bien ahí, también acabas. Es el currículum típico de un alto funcionario o de un profesor de universidad. Pero no de un creador, no de un pintor, no de un artista. No, de un encima, trabajador, un trabajador encima, cualificado. Es decir, ¿no? Es que España es un país de burócratas. ¿Qué? España es un país de burócratas. Con eso, okay, ¿no? Yo creo que también es porque el sistema educativo también lleva en cierta parte a eso. Sí. Sin duda, sí. No, es que más... Somos personas como los demás, o sea, no creo que seamos muy genéticamente distintos a un suizo o otro tipo de personas. No, el mismo tipo iguales. Entonces, iguales. Sea algún tipo de educación que llevamos o algún tipo de. Es el sistema. No, yo puedo decir. No, nosotros decimos también que el sistema también está hecho de las personas que lo componen y lo que hacemos es repetirlo. Lo que hacen ahora, repiten lo que aprendían los mayores, no es tampoco es que sean especialmente malos. Es un tema de incentivos, es que está. Comprueba, tú mañana cambias el sistema de incentivos en España y conviertes España en Alemania en menos de 20 años.